Según Sebastián Mattos, desde hace 5 semanas comenzó a recibir amenazas contra su vida por parte de desconocidos, que le exigen suspender el ciclopaseo nocturno que organiza todos los jueves en Bello. Las intimidaciones también aparecieron por redes sociales y en una ocasión se materializaron en una agresión física. 2 sujetos en la moto me quebraron un palo en el casco. El casco se quebró, a mí no me pasó nada pues en ese momento. Mattos no cree que las presiones estén relacionadas con intereses políticos ligados a la promoción de la bicicleta en esa zona del norte del Valle de la Aburrá. Añade que la actividad deportiva continuará con su programación semanal. Que no saque las rodadas que salen los días jueves. De manera presencial se han acercado sujetos en diferentes motos. Esta difícil situación fue denunciada por Sebastián Mattos en la Fiscalía, a la que espera que el organismo identifique el origen de las amenazas.